Everything in my life, I had to take it. I know that hard work got me here. And the day I stop working hard, this could all go away. Gonna give it to you out of sympathy. Damn, I'm good. Bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a otro video. Bueno, primero que nada, en este instante vamos a estar en directo en la plataforma morada. Ayer tuvimos un directo espectacular de Warzone 2. Que por cierto, tenemos, bueno, un canal por ahí que yo subo cositas variadas. Se les veo en la parte de abajo. En caso de que quieran ver mis partidas de Warzone, las voy a estar subiendo de ahora en adelante. Voy a subir todos los fines de semana las mejores partidas que he tenido durante los días previos. Y vamos a estar entonces en directo porque hoy toca COD Mobile. No se paren por allá. Lo primero que vieron en la intro, obviamente, es lo que salió ayer. La nueva colaboración con Kevin Durant, uno de los mejores jugadores a nivel de básquetbol hoy en día en la NBA, y que va a estar llegando, si no me equivoco, el 18 de mayo, es decir, la próxima semana. Tomen en consideración de que va a llegar, como la mayoría de las colaboraciones, lastimosamente a nivel de ruleta. Una lapa legendaria, y ya se filtró cortesía de League of Duty y COD Mobile News lo que es la ruleta, su contenido a nivel general. Muchas gracias a Damián, como siempre, por ayudarme a recopilar estas informaciones. Esta ruleta va a venir en el formato tradicional, es decir, el costo va a ser el de una ruleta ordinaria. Y si no me equivoco una vez más, 18 de mayo es cuando la tendremos dentro del juego. Ahora, sin más preámbulo, vamos a las noticias. El título de este video: 5 cambios muy interesantes, la mayoría, para el Battle Royale en la temporada número 5. Arranquemos hablando primero del nuevo operador, que en este caso conseguí un video que me pasó Gustavo. No sé exactamente de dónde lo sacó, pero muchas gracias, hermano. Y es un operador que va a tener, yo creo que va a ser muy bueno. Cuidado y si va a estar medio roto, porque va a tener dos cosas muy interesantes. La primera es que se parece al operador de multijugador, que te lanzas una especie de protección en el cuerpo que obviamente va a disminuir el daño de las balas enemigas. Ya por aquí es un operador bastante interesante. ¿Será posible que ahora con este operador podremos aguantar, por ejemplo, un disparo de HS? Ya veremos. Pero la segunda parte es cuando mejoramos el operador en un terminal y nos va a permitir colocar una Sentry. Lastimosamente, a nivel de la beta china, todavía la Sentry no funciona, pero está clarísimo que va a ser exactamente como una Sentry o una torreta Sentry del multijugador, pero ahora en el Battle Royale. Una salvajada, porque bueno, si ya estamos viendo en carne o viviendo en carne propia que al colocar una torreta lanzamisiles son muy fastidiosas, hacen mucho daño, no me quiero imaginar una Sentry que va a estar allí disparándote constantemente mientras te enfrentas contra otro jugador en un 1 versus 1. Incluso entre la torreta y tú contra otro jugador, se puede decir que es casi que un 2 versus 1 y te va a dar una ventaja considerable. Pero de igual manera, habrá que esperar a que salga para ver entonces su alcance. Vamos a tocar la segunda cosa, que es el trophy. Como ya les había comentado, se viene un trophy, ya todo el mundo lo sabe, tenemos un par de días hablando de esto. Pero hay algo muy interesante. Este video me lo pasó también Damián, pero no tengo ni idea de los créditos, porque estos videos son de creadores de contenido de China, ¿no? Entonces no sé cómo se llama ni nada por el estilo, así que pido disculpas que a veces no doy los créditos de manera correcta. Lo que podemos darnos cuenta es que podemos pegar el trophy a un vehículo. No tengo ni que explicar lo brutal que va a estar esto, porque, bueno, muchas personas a veces con dos cohetazos te bajan el carro mientras estás por allí, le pegas un trophy y vas a poder entonces manejar con más tranquilidad o recoger las placas de tus compañeros con más tranquilidad. Pero esto es como que una aplicación básica. Yo incluso me gustaría saber más adelante si le podemos colocar un trophy a un helicóptero, ¿ok?
O si le podemos colocar el trophy a un tanque. Imagínate que te montas en un tanque, le pegas un trophy y por lo menos las dos primeras granadas o los dos primeros cohetazos no te van a hacer daño o no le van a bajar la durabilidad a tu tanque. También por allí les había comentado que vamos a tener un accesorio muy bueno para las Hades. Sé que las Hades no será la mejor arma, o algunas personas dirán sí está buena, otros dirán es una mierda. Pero más allá de ello, concentrándonos en el accesorio que le vas a estar colocando a las Hades, me parece que va a estar muy brutal. Sí me gustaría que este accesorio estuviese en un arma más utilizada, ¿no? O sí me gustaría que este accesorio de alguna u otra manera se pudiese colocar en diferentes armas y no solamente esta. Pero en cuanto al accesorio, me encanta. Porque podemos sacarle mucha utilidad, sobre todo si estamos jugando ya en zonas finales y no sabemos a dónde está el enemigo. Porque el enemigo, o sea, del otro lado de la moneda, no tiene manera de poder evitar de que aparezca en mi radar. Y eso creo que va a estar bastante chulo. Lo otro, como ya habíamos comentado, se siguen modificando las cosas en la beta y ya cada vez es más una realidad el botón para realizar ejecuciones, que va a estar disponible, y ojo con esto, tanto para multijugador como para Battle Royale, obviamente. Es un botón de ejecuciones que ya está allí para colocarlo en nuestra pantalla. A nivel de configuraciones, como les comentaba en el video de ayer, vamos a poder simplemente configurarlo si queremos apretar el botón y realizar la ejecución, o debemos mantener el dedo presionado. Las ejecuciones van a ser una realidad, aunque todavía no están disponibles en la beta. Así que tal vez no sea algo para temporada número 5, sino que quede relegado para la 6 o para más adelante. Y ya otros detalles menos impactantes, pero que tal vez está encerrando un futuro evento o algo así. A nivel de nueva visión, en todo el centro de la plaza, esa estructura que está allí que parece como que una especie de gran cubo, ahorita, en ese instante, está como iluminado en azul, ¿no? Pues ya en la beta de China, ahora pasó de azul a un color más amarillo o dorado. ¿Qué significará esto? Probablemente, no sé, Activision nos tenga pensado más adelante que tengamos otro evento donde el núcleo o tengamos que ir para acá a realizar algún tipo de actividad. Y esto, familia, vendría siendo todos los cambios para el Battle Royale confirmado para la próxima temporada. Recuerden que también se vienen un montonazo de cosas para el multijugador que hemos tocado en videos anteriores. Pero ahora, también una última información para cerrar este video, y es que por temas de copyright van a estar cambiándole el nombre a la pistola Makarov y le van a estar colocando un nuevo nombre a partir de la próxima temporada. Así que, bueno, simplemente todos los planos dentro del juego van a cambiar por un nombre a el otro. ¿Y cuál va a ser? Dovbra, o algo así es que se pronuncia. No digo para eso si gustó, no olviden pulverizar el botón de like. Esta noche debería estar saliendo la AK-47, por cierto, con la nueva personaje, así que estén pendientes en caso de que quieran hacer algunos giritos. Nos vemos entonces en el directo en breve en la plataforma morada. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.